Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de la asignatura Pediatría 2. La misma los dotará de los conocimientos básicos que le permitirán realizar la asistencia médica a niños enfermos con un enfoque integral. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de identificar los principales factores de riesgo relacionados con el manejo del niño febril, describir el cuadro clínico y las complicaciones de las enfermedades infecciosas, virales y parasitarias más frecuentes en la edad pediátrica, formular el diagnóstico sindrómico positivo y diferencial, así como emitir el pronóstico y realizar las acciones de promoción de salud a través de la educación de la familia y la comunidad, seleccionar la adecuada conducta terapéutica integral de estas enfermedades. La asignatura Pediatría 2 está estructurada en 7 unidades temáticas que se impartirán durante 12 semanas lectivas y una semana de evaluación, distribuidas de la siguiente forma: enfermedades infecciosas de la infancia, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas y desequilibrio hidromineral ácido básico, enfermedades renales, enfermedades del aparato cardiovascular, enfermedades del sistema y el sistema nervioso. Para el cumplimiento de los objetivos se mantienen las modalidades del encuentro docente desarrolladas en la asignatura pediatría. La práctica docente se desarrollará en los diferentes escenarios de barrio adentro, las salas de rehabilitación integral y los centros médicos de diagnóstico integral. Permanecerás por espacio de 4 semanas en cada uno y en los que se aplican modalidades de la enseñanza, como son la consulta médica, las visitas de discusiones de casos clínicos y la guardia médica. El sistema de evaluación de la asignatura estará conformado por evaluaciones frecuentes que se harán durante las actividades de la práctica docente para comprobar la adquisición de clínicas, siendo el momento evaluativo por excelencia el seminario integrador, donde recibirás la calificación correspondiente. Se efectuará una evaluación final con un examen práctico y otro teórico en la semana 3. La pediatría se encuentra estrechamente relacionada con la morfofisiología y la morfofisiopatología humana. Estas aportan los conocimientos necesarios para comprender la estructura y la función del organismo, así como sus procesos patológicos que les permitirán la vinculación clínico básica en el abordaje integral de los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad, para lo cual deben aplicar el método clínico epidemiológico y social, cuyo acercamiento lo propicia la disciplina proyecto comunitario. Los métodos y procedimientos de la disciplina clínica y pediatría 1 serán aplicados de cara a la pediatría 2. Para iniciar el estudio de este tema, recordaremos que en la asignatura precedente definíamos a la pediatría como la ciencia que estudia el crecimiento y el desarrollo del niño y sus enfermedades. De ahí la importancia de considerar siempre al niño de forma integral, teniendo en cuenta que el proceso salud-enfermedad está condicionado por la interacción que resulta del hombre como ser biosocial y el medio ambiente en el que vive y con el cual interactúa. Uno de los ejemplos más tangibles del binomio hombre-medio ambiente y de la aparición de alteraciones de la salud cuando se rompe este equilibrio son las enfermedades infectocontagiosas, las que serán objeto de estudio en este tema. Definiremos a las mismas como un proceso patológico debido a la acción de gérmenes o sus toxinas. La mayoría de las veces se manifiestan tras un periodo de incubación y contagiosidad. Las mismas constituyen una buena parte de las afecciones de la infancia, que por las características especiales de esta etapa de la vida, hacen que se manifiesten con peculiaridades distintas al adulto y por lo general son benignas y escasamente peligrosas.
el descubrimiento en el último tercio del siglo XIX de los agentes causales y el conocimiento de los reservorios, fuentes de infección, mecanismos de transmisión y los factores de susceptibilidad permitieron el establecimiento de medidas preventivas con base científica, que conjuntamente con el desarrollo socioeconómico y con la disminución de la patogenia han reducido de manera importante la morbilidad y sobre todo su mortalidad en países desarrollados. El siglo XX se inició con las luchas sanitarias basadas en la confianza de que saneando, vacunando, aislando, empleando nuevos antibióticos cada vez más potentes y selectivos, hasta otros avances impresionantes en los medios de diagnóstico y terapéutica, las enfermedades transmisibles iban en poco tiempo a dejar de ser una amenaza para la humanidad. Y que los tiempos de las grandes plagas que habían cobrado millones de vidas solo serían un mal recuerdo. Sin embargo, mientras algunas disminuyen o desaparecen, surgen otras o aumentan algunas que se consideraban bajo control. Las condiciones epidemiológicas asociadas a diversos fenómenos, como el crecimiento de la población urbana mundial, el aumento del intercambio y desplazamientos poblacionales, las migraciones, los desastres naturales asociados al cambio climático o no, la necesidad de producir alimentos en condiciones inadecuadas para alimentar a la creciente población mundial, son factores que colocan a las infecciones como un reto permanente no solo para la comunidad médica, sino para toda la sociedad. Estos aspectos son algunas de las evidencias que nos hacen pensar que las infecciones son y serán durante mucho tiempo uno de los más importantes problemas que las ciencias médicas seguirán enfrentando. Comenzaremos estudiando este tema al síndrome febril por considerar que la fiebre es con frecuencia, pero no necesariamente, parte de un mecanismo de defensa del organismo a la invasión de materias inanimadas, reconocidas como patógenas o extrañas para el huésped. Este resulta ser uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencia y en las atenciones ambulatorias. Durante los dos primeros años de vida, el 60% de los niños consulta alguna vez por este síntoma. La mayoría de las veces el médico hará un diagnóstico que explique la causa de la fiebre. El diagnóstico no es evidente. Existen condiciones consideradas fisiológicas que pueden elevar de manera transitoria la temperatura corporal, aunque sobrepasando poco los 37 grados Celsius, entre las que se encuentran la exageración del ritmo circadiano de la temperatura que ocasiona la llamada fiebre idiopática o constitucional sobre mayores y altas. Definiremos a la fiebre como un aumento de la temperatura central corporal de 38 grados Celsius o más. Cuando esta no asciende los 38 grados Celsius, se considera febrícula o estado febril. Es moderada si las cifras se encuentran entre 38 y 39 grados Celsius y alta cuando oscila entre 39 y 40 grados Celsius. Si la se encuentra por encima de 40 grados Celsius o 41, sería hiperpirexia. El recién nacido, especialmente el prematuro, debido a la inmadurez de los termorreguladores, fácilmente presentan fiebre por incapacidad de temperaturas externas, que se toleran a otras edades sin ningún trastorno. En la patogenia de la fiebre intervienen compuestos denominados pirógenos, tanto exógenos como endógenos. Los pirógenos exógenos son ajenos al huésped, denominados endotoxinas. Los pirógenos endógenos son producidos por el huésped, como el extracto de leucocitos, generalmente en respuesta provenientes de las infecciones o inflamaciones. Los microorganismos, las toxinas y otros mediadores químicos inducen la producción de pirógenos endógenos por las células inflamatorias que estimulan directamente el hipotálamo a producir prostaglandina E2, que reajusta el punto térmico de regulación.
La transmisión neuronal del hipotálamo lleva al aumento de la temperatura, está asociado a una disminución en la reproducción de los microorganismos y a un aumento de la respuesta inflamatoria. Así, muchas evidencias sugieren que la fiebre es una respuesta adaptativa y que debe ser tratada solamente en determinadas situaciones. La fiebre aumenta el consumo de oxígeno, la producción de CO2 y la fuerza cardíaca. De esta forma, la fiebre puede exacerbar la insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedades del corazón y la insuficiencia respiratoria, en pacientes metabólicas, en los niños con diabetes mellitus o con errores congénitos del metabolismo. Además, los niños entre 6 meses y 5 años están en riesgo de iniciar las convulsiones febriles, mientras que aquellos con epilepsia idiopática pueden presentar un aumento en la frecuencia de las convulsiones asociadas con las enfermedades febriles. La fiebre suele clasificarse en fiebre con síntomas de localización y fiebre sin localización o con signos no específicos. En muchas ocasiones se presentan síntomas clínicos adicionales en un periodo relativamente corto que demuestra la posible naturaleza infecciosa de la fiebre. Esto hace que el término origen desconocido sea aplicado a aquellos niños con fiebre documentada por una persona capacitada y en el cual no ha sido posible identificar una causa después de 3 semanas de atención ambulatoria o después de 1 semana de evaluación hospitalaria. Las principales causas de fiebre de origen desconocido en los niños son las enfermedades infecciosas y las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades neoplásicas deben también ser consideradas, aunque los niños con enfermedades malignas raramente presentan síntomas y la temperatura permanece elevada a un nivel relativamente constante. Muchos casos de fiebre de origen desconocido se deben a formas atípicas de enfermedades comunes. Otra forma de clasificación es en aguda, cuando la duración del proceso persistente si la duración es de 7 a 10 días y prolongada de causa desconocida si dura más de 10 días, sin haber detectado un periodo afebril de más de 48 horas de duración y sin que se haya llegado al diagnóstico. La primera es la más frecuente, la prolongada es mucho más rara y estará presente una superposición causal. La infección es la más infancia, ya sea por infecciones o por procesos no infecciosos. Entre las causas infecciosas, las virales representan más del 90% de todas las enfermedades agudas febriles de los niños. Entre ellas encontramos las virosis respiratorias como rinitis, faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, las enfermedades exantemáticas y las gastroenterococos, neumococos, hemófilos influenzae y moraxella catarrhali. Le siguen en frecuencia las infecciones urinarias y las gastroenteritis por E. coli, campylobacter y salmonelas y otros gran negativos. Más raras, pero destacables por su trascendencia, son las meningitis bacterianas y las infecciones osteoarticulares, de fiebre a cualquier edad. Entre las causas no infecciosas se destacan los procesos oncológicos y de un modo particular la leucemia linfoblástica aguda por su frecuencia y gravedad. Otras que merecen ser recordadas son las colagenosis y dentro de ellas la artritis reumatoide y la fiebre reumática. Diversas alteraciones metabólicas como la deshidratación, la fiebre posquirúrgica, los cuadros de toxoalergia medicamentosa, la fiebre simulada y las reacciones vacunales. La hiperpirexia suele ser debida a un golpe de calor, intoxicaciones, lesiones del sistema nervioso central e infecciones sobreagudas o fulminantes.
es necesario tener presente la adenitis axilar o inguinal, proximidad a un foco calórico, determinación de la temperatura en un momento inadecuado, como el ejercicio físico intenso o durante la digestión de una comida abundante. Los errores en la interpretación por frecuente desconocimiento de los niveles normales de temperatura corporal y especialmente de los valores en el recto o en la cavidad bucal, y los errores por simulación o fiebre ficticia, especialmente en niños mayores o adolescentes simuladores. Revisa en la bibliografía complementaria las causas de fiebre prolongada en el niño. Aunque el patrón febril de por sí no es útil frecuentemente para determinar un diagnóstico específico, al observar las características clínicas de la fiebre se puede obtener información práctica. De esta forma, el síndrome febril tiene un gran valor semiológico, valorado en el contexto. Entre los síntomas y signos que acompañan a la fiebre se encuentra la cual produce unos 15 latidos por minuto más por cada grado de aumento de la temperatura corporal, la taquipnea, la sudoración que conlleva a sed y facilita la deshidratación, cefalea atribuible a vasodilatación de conjuntiva ocular y faringia, mialgias, anorexia, por reducción de las secreciones digestivas y disminución de la motilidad del tracto, así como las convulsiones febriles, en algunos niños entre 6 meses y 5 años. Transitorios. Existen circunstancias que confieren una cierta especificidad al síndrome febril agudo de la edad pediátrica respecto al de las mente marcadas en el recién nacido y lactante. Las mismas se basan en ciencia mucho mayor en los niños, en parte como consecuencia de una cierta labilidad del centro termorregulador debido a la inicial virginidad inmunitaria del niño, responsable diferente en procesos infecciosos graves, sobre todo en el recién nacido de menor de 3 meses, con ausencia habitual de fiebre y muchas veces con hipotermia. La sintomatología escasa, que pasa fácilmente percibida en algunas infecciones febriles agudas, como otitis e infección urinaria, sobre todo durante el primer año de vida. El estado general más afectado a consecuencia de la fiebre elevada le confiere mayor urgencia y al tratamiento. Las complicaciones específicas, especialmente convulsiones febriles, deshidratación, cetosis y alteraciones metabólicas. El riesgo mayor en estos casos, sobre todo en la forma aguda, es la presencia de bacteriemia o de una infección bacteriana severa. En la forma prolongada, la mayor preocupación sería la identificación de niños con enfermedades que amenazan la vida, como las infecciones severas o enfermedades crónicas, aunque no siempre la presencia de estas formas de fiebre significará un mal pronóstico. Para realizar el diagnóstico del síndrome febril agudo, nos basaremos en la breve duración previa del proceso y en una determinación correcta de la fiebre. Por un proceso febril agudo, debe ser sometido al menos a un análisis y un reconocimiento médico detallado. Para confirmar la certeza de una fiebre prolongada de causa desconocida, descartarás los errores de exploración e interpretación y verificarás que no se trata de fiebre de corta duración. Exigencias generales aplicables al tratamiento de la fiebre en pediatría. Evitar todos los medios necesarios para evitar temperaturas nocivas de 41 grados Celsius en general y 40 grados Celsius en los menores de 3 meses. Es por lo tanto obligado el tratamiento de toda temperatura de 5 grados Celsius y 40 grados Celsius respectivamente. Se hará tratamiento antipirético por encima de 38 grados Celsius en todo menor de 7 años que alguna vez haya padecido alguna convulsión. Los criterios de medicación profiláctica en esta situación.
está justificado aliviar la cefalea, la postración y otras ocasionadas por la fiebre, pero se tendrá en cuenta que en general no aparecen bien toleradas por debajo de 39 grados Celsius. En los procesos infecciosos es preferible tratar las temperaturas superiores a 38 grados Celsius. Puede prescindirse del tratamiento antipirético por debajo, no interfiere en el curso de la infección. Tendrás presente que resulta imposible predecir en la evolución de un niño febril cuál desarrollará una bacteriemia oculta y cuál una infección bacteriana severa. Te indicamos revises los conceptos de bacteriemia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis severa, shock séptico y síndrome de falla orgánico que aparecen en la bibliografía básica y que te servirán de base para encaminar el estudio de la sepsis e infección, tema que será abordado. Para reconocer cuando un niño febril, enfermo o tóxico infeccioso, por apreciación, se requiere de experiencia clínica suficiente. Es por este motivo que se han formulado una serie de criterios que permiten la evaluación clínica homogénea, con mayor profundidad de un paciente pequeño para el diagnóstico de una infección bacteriana severa. Se han elaborado varios algoritmos. Aunque no existen pruebas, escalas o la mejor opción es la identificación y combinación de parámetros clínicos con exámenes. En la clase práctica correspondiente a esta semana, aprenderás a evaluar y hacer el de un niño febril, así como seleccionar las medidas antitérmicas. También reforzarás durante la práctica docente de esta semana. A continuación abordaremos el estudio de las enfermedades virales más frecuentes de la infancia. Comenzaremos con la varicela, enfermedad aguda generalizada, altamente conocida por el virus de la varicela zóster, que se caracteriza por la presencia de síntomas contrarios a un rash específico. Habitualmente no tiene consecuencias en un niño. En pacientes inmunocomprometidos se desarrollan infecciones severas como neumonitis, infecciones viscerales diseminadas, incluyendo el síndrome purpúrico. La varicela zóster es uno de los 8 virus de la familia del virus herpes que infectan al hombre. La infección primaria es la causa de la varicela. El 90% de los pacientes padecen la enfermedad antes de los 10 años. Después de la infección primaria, el virus entra en una fase de contención y permanece latente en uno o más de los ganglios linfáticos sensoriales. Posteriormente puede producirse su reactivación endógena, replicar y viajar por las raíces nerviosas para causar síntomas motores y sensoriales, como herpes zóster. La infección por el virus de la varicela zóster con niños inmunocompetentes. La reexposición al virus produce un aumento en el anticuerpos sin producir la enfermedad clínica o detectable viremia. Algunos niños parcial los primeros 6 meses de vida, adquirida a través de la placenta. La enfermedad adquirida durante el embarazo puede causar embriopatía. El periodo de incubación es de 14 a 15 días, con un rango de 10 a 21 días. Contacto directo de persona a persona, por medio de gotas de la nasofaringe o antes del inicio del rash, y por las lesiones de la piel durante los primeros 5 a 7 de la aparición del exantema. Este periodo de contagiosidad se extiende a varias semanas en los pacientes inmunocomprometidos. También se produce por contacto indirecto contaminados con secreciones de las vesículas y mucosas de las personas infectadas. Las costrosas no son infectantes. Se presentan las siguientes formas clínicas: varicela, varicela neonatal, síndrome de la varicela congénita y herpes. En la varicela, las lesiones cutáneas comienzan como máculas pruriginosas de brotes, que rápidamente progresan hacia pápulas y vesículas. En la vesícula aparecerá costra. Se pueden presentar distintos estadios evolutivos en una misma. Es un exantema de carácter policíclico. Durante el estudio independiente, profundizarás en las características del rash. El resto de las formas clínicas. La parotiditis epidémica, conocida por la población con el nombre de paperas, es una infección viral aguda
que aparece de ordinario en la edad pediátrica. Es la tumefacción de las glándulas parótidas. Es posible también las glándulas salivales y extrasalivales, así como el sistema nervioso. A veces coinciden en un mismo paciente diferentes localizaciones o aparecen manifestaciones extrasalivales aisladas como la meningitis. En estos casos se plantea el problema del diagnóstico etiológico de tal. Su inmunoprofilaxis activa es realizada conjuntamente con la del la rubiola mediante la vacuna de la triple única. El empleo universal de la misma prácticamente ha erradicado esta enfermedad. La papera es causada por un paramyxovirus. Se transmite por contagio directo de persona a persona, por vía respiratoria, por medio de las vectoradas. También por fómites contaminados por la saliva y posiblemente. La contagiosidad comienza 8 días antes del inicio de las primeras manifestaciones y dura entre 8 y 9 días después de la aparición de la inflamación parotídica. El periodo de incubación es de 16 a 18 días. Pero entre 12 y 25 días después de la exposición. Cuidarse en lo posible de la parotiditis causada por otros virus como el Coxsackie, influenza 1 y 3, entre otros, pero en general es muy difícil. Las adenopatías inflamatorias, las parotiditis recurrentes, los cálculos en el conducto de Stenon, tumores y el síndrome de Mikulicz pueden ofrecer confusión. Revisarás en la bibliografía básica las manifestaciones clínicas de las diferentes formas de presentación. La mononucleosis infecciosa, también llamada angina monocítica, fiebre ganglionar o Pfeiffer, es una enfermedad infecciosa, excelente pronóstico que afecta fundamentalmente al sistema retículo histiocitario de niños y adultos jóvenes y es debida al virus del Epstein-Barr, perteneciente a presenta un cuadro clínico muy característico. Provoca alteraciones típicas en sangre periférica y ocasiona la presencia en el suero de anticuerpos heterófilos, los antígenos virales y la posibilidad de detectar anticuerpos específicos, el gran polimorfismo clínico de las infecciones debidas a este virus. Imitan al clásico cuadro de la mononucleosis infecciosa. La enfermedad se presenta generalmente en forma de brotes epidémicos. La forma de transmisión más frecuente ocurre de persona a persona a través de la vía oral. La presencia en el semen sugiere la transmisión sexual. Se han demostrado además otras formas de transmisión por transfusiones de sangre o trasplantes de médula ósea, aunque estas formas son raras. Su inicio insidioso está entre 14 y 60 días. El criterio clínico para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa incluye la presencia de por lo menos tres de las siguientes manifestaciones clínicas: fiebre, faringitis exudativa, adenopatías cervicales, esplenomegalia y hepatomegalia. Claramente morbiliforme, escarlatiniforme o hemorrágico, muchos con ampicilina o penicilina. Realiza una revisión a través de la literatura básica que aparece en el CD de la asignatura de las características de cada uno de los signos mencionados, así como del diagnóstico de laboratorio. A su vez, diferenciar esta entidad de la enfermedad citomegálica adquirida, la parotiditis, el exantema súbito, la toxoplasmosis, hepatitis A, malaria, tuberculosis, fiebre tifoidea y algunas reacciones por medicamentos. Las infecciones por enterovirus ocupan un destacado lugar en las enfermedades infecciosas de la infancia. Los enterovirus forman parte de la familia los poliovirus, virus Coxsackie A y B, echovirus, nuevos enterovirus. Son parásitos humanos que se aíslan en el tubo digestivo e infectan al hombre como consecuencia de material contaminado por heces, es decir, por la vía fecal oral, aunque se admite la posibilidad respiratoria y de la madre al neonato en el periparto. El periodo de incubación es de 3 a 6 días, excepto en la conjuntivitis hemorrágica, que es de 24 a 48 horas. En su patogenia se produce una viremia inicial, menor o primaria, que alcanza diversos órganos del sistema retículo endocrino,
como hígado, vaso, médula ósea y ganglios linfáticos profundos. En estos, con gran frecuencia, la replicación se detiene debido a las defensas del huésped, siendo una infección subclínica. En un número pequeño de personas infectadas, tiene lugar otra replicación, con lo que se produce una inyección más intensa y mantenida hacia el torrente circulatorio, dando lugar a una viremia mayor o secundaria, que alcanza el sistema nervioso central, músculo, mucosa respiratoria, miocardio, piel o membranas mucosas y que coincida con la sintomatología de la poliomielitis y probablemente con muchas enfermedades febriles inespecíficas. Esta viremia da como resultado la diseminación hacia diversos tejidos como meninges, corazón o piel. El cese de la viremia es una acción de anticuerpos séricos. En los pacientes inmunocomprometidos, la infección hacia una forma persistente. Polios son responsables de una gran variedad de importantes enfermedades infecciosas en las que se caracterizan por la gran diversidad de manifestaciones clínicas que depende del aparato o sistema invadido, en las cuales profundizarás en tu estudio independiente. La sintomática, pero eliminan el virus. La forma sintomática más frecuente es la enfermedad febril no específica, que en los menores de 3 meses necesita de una evaluación de sepsis. Afectan el sistema nervioso central y en especial la sustancia gris de las asas anteriores de la médula, con parálisis y secuelas motoras graves. La aplicación universal ha tenido como resultado la casi completa erradicación global de la. Aproximadamente el 95% de las infecciones son asintomáticas. El 100% de las infecciones se presenta un síndrome parecido a la influenza no específica a 2 semanas después de la infección conocida como poliomielitis abortiva y llega a la completa resolución. Después que la enfermedad menor se ha retirado, el 1% de los casos puede ocurrir meningitis aséptica. Texto básico, las características de la forma no paralítica y la paralítica. El diagnóstico de laboratorio es difícil de establecer en la mayoría de los casos. Celulares es la principal forma de diagnóstico. Las pruebas serológicas, técnicas ELISA, IgG y seroneutralización, tienen utilidad limitada en el enterovirus diferentes a poliovirus. Recientemente, CUTM específica frente a virus Coxsackie B tipos 1 y 5 para algunos tipos de Coxsackie A y Echovirus. Es una infección viral del sistema nervioso central que produce encefalitis aguda causada por un virus RNA, miembro de la familia de los rhabdovirus. La mayoría de los casos se deben al serotipo 1 que tiene categoría universal. Rabia es una infección de los animales de sangre caliente, transmitida por la contacto de una herida con la saliva de un animal rabioso o más raramente por la contaminación de las lesiones de la piel y mucosas por material infectado. Mundialmente, la mayoría de los casos de rabia en humanos son el resultado de morder perro en áreas donde la rabia canina es exótica, con el 100% de mortalidad en los pacientes sintomáticos. El periodo en humanos es entre 4 a 6 semanas, pero tiene un rango de 5 días a año. Periodos de incubación de hasta 6 años han sido confirmados con la tipificación de los antígenos y las secuencias de los nucleótidos. Se presentan 5 fases clínicas: la de incubación, los pródromos, la fase aguda, el coma y la muerte o raramente recuperación. La fase aguda neurológica presenta 2 variedades, la variedad furiosa y la variedad paralítica, que duran de 2 a 21 días. Estudiando la patogenia de la enfermedad, comprenderás las características clínicas de estas fases. Finalmente, dentro de estas afecciones abordaremos algunos elementos relacionados con el dengue, que será motivo de tu práctica docente a través de la visita de terreno que desarrollarás en esta semana. Como recordarás de la asignatura clínica 3, esta es una enfermedad viral de carácter endémico-epidémico, transmitida por mosquitos del género Aedes,
principalmente por Aedes aegypti, y constituye hoy la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad y afectación económica. Puede expresarse como fiebre indiferenciada, frecuente en niños, como la fiebre del dengue o dengue clásico, con cefalea, gran malestar general, dolores osteomioarticulares con o sin exantema, leucopenia y algún tipo de sangrado relativamente frecuente en piel y mucosas, y la fiebre hemorrágica dengue con trombocitopenia intensa, extravasación de plasma capaz de producir derrames serosos y en algunos pacientes choque hipovolémico, así como grandes hemorragias en aparato digestivo y otras localizaciones. Existen también las llamadas formas atípicas o formas a predominio visceral, que resultan de la afectación particularmente intensa de un órgano o sistema, que son infrecuentes, pero cuando ocurren pueden poner en riesgo la vida del paciente. Ellas son la encefalopatía, miocardiopatía o hepatopatía. En tu preparación profundizarás en su fisiopatología, que te permitirá comprender las manifestaciones clínicas antes mencionadas, así como las evidencias de laboratorio e imagenológicas útiles para su diagnóstico. Es importante tener presente que aunque para estas enfermedades de etiología viral no existe un tratamiento por la carencia de drogas antivirales u otros medicamentos específicos, la aplicación de un conjunto de conocimientos que permite el diagnóstico según sus manifestaciones clínicas y pruebas de laboratorio puede sustituir dichas medidas exitosamente y permitirle al médico ir por delante de las complicaciones y decidir las conductas terapéuticas más adecuadas. Resulta evidente que la prevención de estas enfermedades constituye una de las luchas continuas y permanentes que se llevan a cabo mediante la adopción de una serie de medidas de profilaxis muy severas. La mejor prevención contra la mayoría de ellas radica en el cumplimiento del esquema de vacunación. En otras, es necesario extremar las condiciones higiénico-sanitarias individuales y colectivas, así como las acciones de control epidemiológico internacional. Te sugerimos, para una mayor organización de tu autopreparación, que resumas en forma de un cuadro sinóptico las entidades antes mencionadas, donde incluyas para cada una de ellas el virus responsable de su etiología, el periodo de incubación, la forma de transmisión, la susceptibilidad del huésped, los elementos clínicos y evidencias de laboratorio o imagenológicas que te permitirán diagnosticarla, así como sus complicaciones más frecuentes. Resumirás además las características clínicas, complicaciones y tratamiento de la enfermedad de Chagas, el paludismo y la filariasis, entidades de etiología parasitaria que fueron estudiadas en la asignatura clínica 3 y que también se presentan con gran frecuencia en la infancia. Estos elementos aparecen detallados en la literatura básica que se encuentra en el CD de la asignatura Pediatría 2. Al concluir la actividad orientadora, arribamos a las siguientes conclusiones. En la evaluación del niño febril, la anamnesis y la exploración física son de incalculable valor. Los datos que ambos proporcionan orientan nuestra actuación inicial y al mismo tiempo nos permiten categorizar, mediante las escalas de valoración, el estado de gravedad del niño. Las enfermedades infecciosas, en particular las virales, afectan a todos, rompen todas las barreras y la alteración viene determinada no solo por el agente agresor, sino también, en gran medida, por la reacción del organismo agredido. Ello obliga a estar informado, a saber, a buscar respuestas, a enseñar, a informar, a transmitir y a formar. La educación sanitaria impartida mediante el Consejo Médico en el ámbito asistencial
es el arma que presenta mayor potencial preventivo en la disminución de estas enfermedades. Las vacunas han sido en el pasado, lo son en el presente y lo serán aún más en el futuro, un instrumento eficaz de la medicina clínica preventiva. Durante la próxima semana abordaremos las afecciones de etiología bacteriana, así como las enfermedades emergentes y reemergentes más frecuentes en la edad pediátrica. Ambas entidades son responsables de una elevada tasa de morbimortalidad, pues entre el 10 y el 25% de los niños que la padecen cursan con formas graves, que de no ser diagnosticadas y manejadas adecuadamente, conllevan a un número importante de secuelas indeseables, incluso hasta la muerte, por lo que resulta fundamental su prevención, diagnóstico y posteriormente un seguimiento oportuno a nivel de la comunidad.